Hoy te quiero compartir cómo hacer bolsitas, que las puedes utilizar como bolsitas para guardar el maquillaje, bolsitas para guardar los útiles escolares o para guardar lo que tú quieras. Son bien fáciles de hacer y no necesitas muchos materiales. Lo mejor es que las puedes hacer del color y del tamaño que tú quieras. Así que vamos a empezar. Necesitarás para la primera silicón, tela y un cierre. Yo voy a utilizar dos tipos de tela, pero puedes utilizar simplemente una. Y la mía mide 30 centímetros de largo por 24 de ancho. Para unir mis dos telas voy a utilizar silicón caliente. Si tú tienes las dos, lo haces también y si tienes una, pues no necesitas hacer esto. Ahora, para pegar el cierre, ponlo boca abajo y pon un poco de pegamento en la orilla de la bolsita, del lado que va a ser por fuera. Y pega toda la tira del cierre, pero solo un lado. Después pon más pegamento en el otro lado de la bolsita y pon la otra parte del cierre. Ponlo con cuidado y presiona para que quede bien bonito y no se vaya a despegar. Te quedará algo más o menos así. Hay que darle vuelta a la bolsita porque ahora le vamos a pegar los lados. Alinea los dos lados para que te queden parejitos y pon pegamento. Yo estoy utilizando silicón caliente. Hay que pegar los dos lados. Como estamos utilizando pegamento y no lo estamos cosiendo, puede que se deshile, así que te recomiendo utilizar barniz transparente para evitar que se deshile y se vaya a deshacer. Voy a decorar un poquito más mi bolsa por la parte de enfrente y esta es la medida de la tela. Lo que voy a hacer es doblarla a la mitad y con el silicón caliente voy a cerrar los tres lados, dejando una pequeña abertura en un lado para poderla voltear. Quedará algo como una almohadita y después voy a cerrar ese orificio que quedó. Ahora necesito un pedacito de tela más pequeñito. Voy a poner pegamento en el centro así. Y después voy a doblar el otro lado hacia el centro. Este va a servir para poder darle vuelta a la otra que te dije que es como almohadita para formar un moño bien grande. Y simplemente hay que poner más pegamento aquí, silicón caliente, para que no se vaya a deshacer y nos quede un moñito súper grande y bien bonito. Simplemente queda darle la vuelta a la bolsita y pegar el moño a la bolsita. Esta es la primera idea y es bien rápida y es la más fácil porque se utiliza el silicón caliente. Para la segunda idea voy a utilizar otra vez dos tipos de tela y la razón es porque esta tela, la blanca que está por fuera, es súper delgadita. La que está por dentro no es tela, es como tipo mantel que tiene por un lado plástico y a la vez va a ayudar para que quede más fuerte. También voy a necesitar un cierre y como mi cierre es bien grande le voy a cortar una parte y para que no se deshaga voy a formar con unas pequeñas puntadas esta partecita que le quité. Esta tela que está dentro es la que va a ir por dentro y esta es la que va a ir por fuera. Así como las voy a poner, esa por dentro y esa por fuera, hay que ubicarlas así. Ahora hay que poner el cierre, se agarra así boca arriba, después se le da vuelta boca abajo y se pega o se cose primero una parte. Es igual como la bolsa moradita, pero en este caso este lo voy a coser, primero una parte y después la otra. Recuerda tener el cierre abierto. Yo ya he volteado mi bolsita, la parte que va adentro ahora está por fuera y hay que abrir el cierre. No se te olvide, esta parte es bien importante, que el cierre esté abierto. Ahora vamos a hacer una pequeña costura y esta la voy a hacer con mi máquina. Simplemente hay que hacer una línea recta así en los dos lados. Aquí tengo una, aquí tengo la otra. Ahora hay que abrirlo. Recuerda que la parte de adentro ahorita está por fuera y hacer una línea recta aquí para formar como un triangulito. Se tiene que hacer en las cuatro esquinas, yo ya lo hice con mi máquina de coser para no perder tiempo, lo hice fuera de cámara. Y ahora hay que quitar este excedente aquí porque no nos sirve para nada. Nada más no vayas a cortar las puntadas que hiciste. Con un pedacito de tela más pequeñito voy a formar algo como una agarradera para la bolsita y lo voy a hacer como hice con la bolsita morada. Solo que en este caso voy a unir los extremos así y se lo voy a pegar a la bolsita blanca por la parte de atrás donde empieza el cierre con un poco más de silicón caliente. Me servirá para agarrar la bolsita así y la pueda abrir y cerrar más fácilmente. Para decorarla voy a utilizar esta cinta que me encanta este color y lo usé como por ejemplo en el proyecto de la agenda, en el proyecto también de la funda o cartera para teléfono. Y lo único que voy a hacer es pegar la cintita a los lados del cierre. Y este es el resultado. Como esta tenía el plástico que te dije que era de un mantel, me puede servir para guardar los cosméticos porque ya ves que luego se salen y se mancha todo. Lo malo que la hice de blanco, ese es el único error que tuve. Para la última y tercera voy a utilizar otra vez dos tipos de tela, pero recuerda, puedes utilizar uno. Y en un extremo voy a hacer un dobladillo y lo voy a hacer
con una puntada recta con mi máquina, pero se puede hacer a mano o también, ya sabes, se puede pegar. Hay que darle la vuelta al revés, doblar hacia arriba y hay que coser este lado de aquí, bueno, los dos lados, pero esta parte de aquí no se debe de coser, toda la de arriba no. Ya tengo los dos lados cosidos y ahora hay que darle vuelta al derecho. También le puse un broche de presión en el centro y ahora estoy doblando hacia abajo, haciendo un pequeño dobladillo y voy a ver más o menos dónde va a ir el otro broche a presión. Voy a separar, porque yo tengo dos capas de tela, pero si tienes una no debes de hacer esto. Voy a separar la tela de abajo y voy a coser a mano ese broche. Y para decoración voy a poner este corazoncito, que es un broche que tiene dos patitas por el otro lado. Se las voy a doblar para que quede bien ajustado. Ahora hay que doblar la bolsita a la mitad así y cortar en línea diagonal, para que cuando la abras te quede así como un sobre. Lo que queda es hacer un dobladillo, que también lo voy a hacer a máquina. Hacer un dobladillo aquí primero, después se dobla esta parte para abajo y hacer otro dobladillo, ya sea, ya sabes, a máquina o pegado, o también puedes hacerlo a mano. Y de por último, otro dobladillo aquí. Esta bolsita es un tipo sobre y se ve súper elegante y bien, bien bonita y femenina. Este es el resultado y el brochecito que le puse por fuera combina con la telita que le puse por dentro. Esas fueron mis tres ideas, espero que alguna de ellas haya sido de tu agrado y la pongas en práctica. No olvides suscribirte a mi canal Arte y Salud en Casa, seguirme en mis redes sociales Facebook e Instagram. Y aquí te dejo unas fotitos de mis proyectos anteriores. Ya sabes que te deseo un día bien, bien bonito y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.